Es una patología o enfermedad ocular que opaca el cristalino y puede producir ceguera en uno o los dos ojos. En el sistema ocular, el cristalino es una estructura transparente que se ubica entre el iris y el humor vítreo y actúa como una lente que permite enfocar los objetos. En un estado saludable, el cristalino es transparente y permite que los rayos de luz pasen libremente. Gracias a ello, los objetos pueden verse de manera clara. Sin embargo, cuando se les forma una catarata, el cristalino se opaca y obstruye el paso de los rayos de luz. Por lo que, entre otras cosas, la vista se torna borrosa o nebulosa. Los colores se ven desteñidos. Las luces resultan demasiado brillantes. Hay dificultad para ver de noche o los objetos se ven dobles. La catarata se desarrolla lentamente y puede ser de tres tipos. Subcapsular, si aparece en la parte trasera del cristalino. Nuclear, si aparece en la zona central. O cortical, si aparece en la periferia y se extiende al centro en forma radial. Aunque a ciencia cierta no se sabe cuáles son los factores que provocan la aparición de las cataratas, se han logrado identificar, entre otros, los siguientes factores de riesgo: la edad la diabetes mellitus, la hipertensión, la exposición a la luz solar, el tabaquismo, el alcoholismo, la deshidratación, la mala nutrición, la cirugía ocular y la miopía alta. Una de las opciones para combatir las cataratas es la cirugía, procedimiento poco invasivo mediante el cual se sustituye el núcleo del cristalino por un lente intraocular. Cabe resaltar que existen diversos tipos de lentes intraoculares, con los cuales es posible compensar de manera natural la visión cercana, intermedia o lejana, o bien todas ellas. Gracias a este procedimiento quirúrgico, las personas pueden reducir o evitar el uso de anteojos y recuperar el óptimo funcionamiento de su vista. es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en este nuestro tercer programa de la serie Problemas más frecuentes de los ojos, que está coproducida por el Instituto de Oftalmología Fundación Conde Valenciana y la Facultad de Medicina. En este tercer programa de la serie de cinco. Estamos seguros que será un programa muy interesante para todos ustedes, porque vamos a hablar de cataratas y lentes intraoculares, una enfermedad que sin duda es la más frecuente que vemos en, lo, en, en nuestros consultorios, y para lo cual tenemos en el panel de invitados expertos cirujanos de, de cirugía de catarata, como son mi amigo y socio el doctor Eduardo Chávez Mondragón, quien es el jefe del departamento, segmento anterior del Instituto de Ophthalmología Fundación Conde Valenciana, y la doctora Marisol Garzón y el doctor Jesús Arrieta, grandes amigos y excelentes cirujanos, quienes son adscritos al Departamento de Cirugía de Catarata del Instituto de Oftalmología Fundación Conde Valenciana. Les recordamos que para contactos en la pantalla van a estar apareciendo el correo y teléfono donde sin duda podrán hacernos preguntas y trataremos de resolverles sus dudas. Y bueno, durante todo este tiempo hemos estado hablando de cómo funciona el ojo. Y yo quisiera empezar el programa de hoy preguntándole a Marisol cuáles son los dos grandes lentes que tenemos, qué es lo que hace que nosotros podamos percibir lo que tenemos en el, en el ambiente y, y, y en nuestro mundo, Marisol. Como podemos observar ahí en el esquema, los dos grandes lentes que componen o conforman el ojo es el cristalino y lo que es la córnea. Cada uno de ellos tienen poderes diferentes de enfoque siendo el de mayor el de la córnea que son 40 dioptrías y el del cristalino que son 20 dioptrías. Al unirse estos dos componentes es el que nos dan el enfoque a nivel de la retina, para que nuestro enfoque y lo que nosotros percibimos del medio ambiente o de lo que nos rodea sea totalmente nítido. Así que si tomamos en cuenta lo anterior, vamos a tener en un momento dado e alteraciones. Si tenemos alteraciones en cualquiera de estos dos lentes, podemos disminuir nuestra visión o tener una menor nitidez al respecto de lo que observamos. O sea, para que no quede claro para nuestros ¿Eh? amigos, el ojo funciona de tal forma que cuando la luz llega hacia el ojo, tenemos que desviarla. A que llegue un punto en la retina para que se pueda formar la imagen. Y estos dos lentes que habla la doctora Garzón son bien importantes: la córnea, que es el lente más anterior, y el cristalino, que, que bien lo, lo indicaste en el esquema, está en la parte interna, tienen que ser transparentes para que la luz pueda llegar a, 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 hacia la retina, ¿no? Uh -huh. okay. Es totalmente correcto. Si no tenemos en un momento dado la transparencia en ninguna de esas dos estructuras, el poder de enfoque va a ser disminuido. Y obviamente, si tenemos alteraciones también en la retina, que es donde se percibe ya la imagen, vamos a tener también limitantes al respecto de la información que se traduce a lo que es a nivel cerebro. Y yo quisiera preguntarles un poco, y esto lo vemos todos los días en el consultorio, Lalo, y. Y a la gente le asusta cuando vemos a alguien de 40, 50 años que empieza a tener algunos cambios en el cristalino y le decimos, está empezando con catarata, que es hasta cierto punto normal, pero la gente se asusta, ¿cómo que tengo catarata? ¿Hay diferentes grados? o ¿Cómo funciona eso, Lalo? Y mira, la, la opacidad del cristalino de la que ya hablaron un poquito, por definición, este, eh, antes que nada, gracias, eh, eh, José Luis, habló un poquito Chucho y Marisol, ¿en dónde están? Haz de cuenta que la, la catarata, amigos, en la, en, 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 no solamente radioescuchas, sino telespectadores, la catarata o el lente, el cristalino del globo ocular, es como una lupa. Todos hemos jugado alguna vez en nuestra vida con una lupa, la cual montada dentro del estuche, es una lente que tiene dos curvaturas, una aquí y otra acá, y casi siempre son curvas ambas hacia las orillas. Esa lente es muy parecida al lente que tenemos adentro del ojo y es el que nos permite el enfoque tanto para ver de lejos como para ver de cerca, ya sea la computadora o sea un libro. Esa lente se puede opacar en cualquier sitio, como lo mencionaba hace un lado Jesús, en cualquiera de estas zonas a través de las cuales podemos ver y puede ser... Como han estado viendo en el transcurso de las fotografías que les están pasando en, la, en, la, en las imágenes de la televisión, pueden ser en diferentes lugares, las cuales pueden ser desde un puntito pequeñísimo que opaca la visión, pero en un grado despreciable, que no importe, hasta una catarata total, absoluta, completa, en donde todo el cristalino está totalmente opaco y el paciente está. sea auténticamente ciego por catarata. De hecho. La primera causa, José Luis, que lo sabemos como oftalmólogos, estamos aquí sentados, la causa número uno de ceguera adquirida reversible en el mundo es desde luego la catarata. ¿no? No, no es un problema que solamente México tenga, es un problema que tenemos a nivel global, que la catarata desgraciadamente se convierta en una, en una razón para estar ciego y que podría revertirse con una cirugía de catarata y el implante de un lente y ¿no? sí, Es una verdadera vergüenza y una pena porque, porque es algo, como bien lo dijo Lalo, reversible. Claro. Se cura de un día para otro. Ustedes que son expertos en, en este tipo de cirugías, quitan ese lente opaco, le ponen un lente transparente y el paciente vuelve a, a regresar a sus actividades. El paciente se vuelve a ser independiente. ¿no? Lalo, eh, sí, Marisol. También deberíamos de tomar en cuenta que no es solamente la parte donde se opacifica, sino también qué me lo condiciona. Pudiera ser otra, otra parte de la clasificación de la catarata. Puede ser condicionada inclusive a veces por un golpe, que son las cataratas traumáticas, inclusive condicionada por un proceso inflamatorio como son las uveitis, son condicionadas y la mayor cantidad que está condicionado por un proceso de descompensación a nivel metabólico como es lo relacionado con la diabetes, en donde la mayor parte de nuestra población la sufre. Y al tener descontrol o azúcar fuera de niveles normales, nos va a condicionar la presencia de la misma, que es una catarata. Esta evolución va a ser muy rápida, entonces debemos de tomarlo en cuenta ante personas que sufren de la diabetes con un descontrol de la misma y que se puede llegar a presentar la catarata inclusive en presentación de días hasta semanas, muy corta. Sí. Y esto estuvimos hablando en el programa anterior. Porque donde hablamos de glaucoma, donde la diabetes en realidad tiene, tiene una gran influencia en las enfermedades que vemos en los ojos. Y por supuesto una de las principales causas de catarata que ven ustedes en gente joven es gente asociada a, a enfermedades como, como la diabetes. ¿no? Y lo cual nos vuelve a conllevar, amigos, a la importancia de un chequeo periódico con su médico. Tienen que tener un buen control metabólico y nuevamente lo, lo que hemos estado insistiendo en toda esta serie ir al oftalmólogo una vez al año tenemos que estar pendientes eh, evaluar el nervio óptico evaluar la retina y ver estos cambios que, que vemos con más eh, con, con mucha frecuencia a nivel del cristalino y Lalo, ya Marisol nos hablaba un poquito de los factores que pueden predisponer a la catarata quisieras ahondar un poquito en esto sí eh, hoy hoy la catarata este hay diferentes factores a los cuales le echamos la culpa para la aparición de ella, ¿no? Lo que comemos, la cantidad de luz ultravioleta a la cual estamos expuestos, eh, un golpe, como lo decía Marisol, cambios importantes en el metabolismo de la glucosa que predisponen la aparición de catarata. Es decir, creo que hablar un poco de higiene sería responder a tu pregunta, ¿sí? Y un poco de higiene significa pues, comer tres veces al día. Ya los nutriólogos me, se me van a echar encima y van a decir que no es cierto que, hay que comer cinco veces al día. Pero bueno, el tema es que con el sistema de comida que podamos llevar, intentemos hacer lo más, la, mayor, la mayor cantidad de higiene posible. Evitar los azúcares refinados, cambiarlos por un poquito de vegetales, por un poquito de frutas, por un, en fin, lo que sea. De tal manera que los antioxidantes naturales son exactamente lo que podemos hacer por nuestra, nuestro cristalino, nuestro globo ocular y por la salud en general. De tal manera que, que si intentamos obtener esos antioxidantes naturales es la mejor manera de prevenir que nuestro cristalino se opaque, nuestro cristalino antes de tiempo le, le, le produzcamos una catarata, porque desgraciadamente lo que está pasando en el mundo es que estamos viendo catarata cada vez en gente más joven. Cataratas que antes veíamos a los 70 ahora los vemos a los 60 y cataratas que veíamos a los 60 ahora los vemos a los 50. De tal manera que, que sí está siendo mucho más frecuente el que veamos catarata como un problema de salud. De tal manera que, que si podemos hacer algo por nuestros ojos, que sería protegerse de la luz ultravioleta del sol, este, evitar un golpe, cuidarnos lo que comemos, eh, cuidar lo que comemos y la cantidad que comemos, ¿verdad? Porque si bien es cierto, no te estoy pidiendo que dejemos de comer unos tajitos al pastor. Podríamos comernos una mucho menor cantidad de taquitos al pastor. Y les ponemos limón porque comemos algo, algo de antioxidante, José Luis. <laughs> José Luis, si no hay que. Es un buen momento para hacer mención también que, si bien la causa más frecuente de la catarata es la edad, en ese sentido, todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener alguna catarata. Es un cambio normal de nuestro crecimiento. También la podemos asociar a algunos fármacos algunos pacientes que por algunas otras patologías que padecen utilizan por ejemplo esteroides o cortisona como la conocemos eh, de manera popular el uso prolongado de estos medicame medicamentos puede provocar una opacidad en el cristalino. Justamente ayer yo revisaba un paciente que le dieron algún tipo de quimioterapia para una tumoración en el colon y también esos medicamentos tienden a desestabilizar este equilibrio Metabólico al que hacía referencia Eduardo y pueden también desarrollar de manera más frecuente o más rápida una catarata. ¿no? Algunos otros medicamentos ya muy especializados que pueden asociarse con cambios en la transparencia del cristalino. Sí, y eso es algo que, que sabemos todos, amigos, y es importante que ustedes lo entiendan: los medicamentos están hechos para tratar de, de ayudarnos a resolver algún tipo de enfermedades. Pero todos sabemos que todos los medicamentos tienen algún efecto adverso. Para alguien que tiene un cáncer, pues bueno, hay que darle quimioterapia y hay que dar radioterapia, sabiendo que dentro de las secuelas que puede haber, bueno, pueden pasar muchas cosas, hablando de los ojos, problemas en la retina y catarata. Pero bueno, está, está, está indicado el tratamiento. Lo que sí quisiera yo hacer mención es la automedicación. Y es algo que tenemos que insistir mucho con nuestros amigos que, no, que nos están observando. Porque es bien común que la gente vaya a la farmacia y venga por el ojo rojo, vaya por el ojo rojo. Y lo que primero hace el, el, el farmacéutico es que les da sus gotitas para el ojo rojo y muchas veces traen cortisona, como bien, muy bien lo, lo, lo dijiste, Chucho. Entonces, además de las secuelas como glaucoma, pues pueden tener catarata. Entonces, para alguien que no está indicado dar el tratamiento, generar reacciones secundarias tan adversas como pueden ser eso, sí es un problema, ¿no? Nuevamente, amigos, eviten la automedicación, hay que seguir las conductas eh, dietéticas, higiénicas, cuidarse la luz ultravioleta del sol, que ese es un parámetro bien fuerte, y acudir frecuentemente con su médico internista y con el oftalmólogo cada año. Sí. Otra cosa que debemos de considerar y que tal vez no estamos haciendo hincapié es los niños. Hay niños que nacen con catarata congénita. ¿Cómo lo podemos notar? Tan sencillo como ver la parte central de su ojito, el reflejo que normalmente es rojo, en lo que es la fotografía se logra ver blanco o palescente. Esto pudiera ser una catarata y esto está desde que nacen los niños ya la traen. Por ende también debemos de llevarlos en etapas muy tempranas a lo que es su revisión. Y, y antes de, de, de ir a una, una breve pausa, yo quisiera preguntarte, Chucho, ya hablamos de qué es la catarata y ya nos han explicado muy acertadamente cómo se produce o qué, qué, qué mecanismos son los que inducen una catarata, pero hay diferentes tipos de catarata, diferentes sí, pues, grados de catarata. Existe una clasificación que utilizamos nosotros con frecuencia en, en el hospital para poderlas clasificar y de, dependiendo del color y la dureza. Este es como un lenguaje que nos sirve a nosotros los oftalmólogos como para el que lo diagnostique y el que lo va a operar hablen de la misma catarata. Entonces, en base a su dureza, le vamos poniendo nosotros un, un número en una escala bien definida para, es, para esta clasificación que usamos los cirujanos. Y vamos desde, desde el 1 hasta el 6, en, en el grado de dureza de la catarata, en la parte central que es el núcleo. Obviamente, entre más, entre, más duro, menos va a ver el paciente. Correcto. Un paciente que ya no vea nada probablemente te tenga una dureza 6 de la opacidad del núcleo. También se puede opacificar la parte de alrededor del centro del cristalino. Esto nosotros lo conocemos como la corteza del cristalino. Y de la corteza, desde la periferia hacia el centro, van creciendo esas opacidades de manera como espículas. Y esas espículas pueden llegar a afectar el centro del ojo. Dependiendo hacia cuánto crecimiento tengan estas espículas, la opacidad que utilizamos, el nombre de la, de la opacidad es una opacidad cortical. Y dependiendo hasta dónde lleguen estas espículas, le vamos a poner también una graduación que generalmente llega hasta el 5. O sea, dependiendo del de la opacidad y de la localización ustedes los van haciendo una clasificación vamos, la, la plática está muy buena pero vamos a, a ver una entrevista y con una de las doctoras de, de, del instituto en donde nos va a tratar de, de, de ejemplificar un poquito esto que estamos platicando en un segundo regresamos con ustedes Bueno antes, antes de todo pues dejé de, pues fui perdiendo la visión poco a poco, sí eh, pues me di cuenta de que pues la luz me empezó a brillar mucho, sí eh, entonces a través de ese tiempo pues voy perdiendo la vista, la luz me brilla y pues dejo de hacer mis actividades. Yo me dedicaba, yo era operador de autobús. Entonces, por ese motivo yo dejé de trabajar y pues ahorita pues no, no trabajo, ¿por qué? Porque pues no tengo ese problema. Entonces ahorita pues ya ya voy con el segundo, con el segundo ojo, porque pues ya, la verdad, pues yo veo mucha mejoría ya. ¿sí? Eh, en cuestión a muchas cosas, pues le digo, pues empecé nomás a dejar de ver y a dejar de ver y... Eh, todo borroso sí, todo borroso entonces pues ya no podía yo captar ahorita pues ya con esta operación que me hicieron pues ya prácticamente el lado que me hicieron a través de los lentes pues ya pues ahora sí que como si no trajera yo un lente o sea como si no trajera yo los lentes oscuros ya veo muy más claro sí y pues la verdad pues sí Ahora sí que vamos bien ahorita con el primero. Estamos de regreso y estamos hablando de cataratas y lentes intraoculares con nuestros ex expertos. Eh, ya hablamos un poquito qué es la catarata, los diferentes eh, grados eh, o las clasificaciones que tenemos de catarata, pero yo quisiera Lalo eh, que le platicaras a, a nuestros amigos. ¿Cuáles son los síntomas que tiene un paciente cuando empieza con catarata? ¿Cuándo un paciente tiene que pensar que puede estarse desarrollando una catarata en su ojo? Generalmente, el paciente se va a quejar de una disminución lenta y progresiva de agudeza visual. Generalmente, porque desgraciadamente en medicina nada es así tajante y nada es uno más uno o dos, ¿no? El paciente empieza a notar que, ya sea en cualquiera de los dos ojos o simultáneamente la, ambos lo tengan, empiezan a notar que se empieza a ver la imagen un poquito nebulosa, como que no defino muy bien las cosas. En las noches, cuando veo las luces de los vehículos en el, en el camino, me deslumbran demasiado. Eh, los colores de las cosas empiezan a perder contraste, empiezan a perder matiz y esto lo puede, puede resultar muy notorio cuando se tapan un ojo y se tapan el otro y notan que no se ve de la misma manera. Ya hace un rato Jesús nos comentaba que dependiendo de la clasificación las clasificaciones no únicamente son para que un oftalmólogo aquí en México o uno en Japón entienda de qué catarata estamos hablando, ¿no? Internacionalmente, nos sirve porque en el momento en el que Jesús o Marisol o, en fin, un oftalmólogo le define a otro, tiene una catarata de este, de este, de este, de este, de este tipo, nos damos una idea de qué se va a quejar el paciente. Si la opacidad está exacto en el centro de la visión, el paciente, cuando son las 12 del día y está en la calle, se le cierra su pupila, la opacidad queda exacto en el centro y siente que la visión le baja. Pero ese mismo paciente llega a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, hay mucho menos luz en el medio ambiente, la pupila se dilata y él, él percibe un cambio en la visión. De tal manera que esta clasificación de la que hablábamos hace un momento nos habla de qué tipo de sintomatología va a tener el paciente. De manera global, diría yo, que es una pérdida progresiva de la agudeza visual, que puede ser asimétrica en un ojo, puede ser más grande que en la otra, pero podría también parecerse mucho entre, la, entre el cambio de visión de un ojo a otro. Y no perder de vista, José Luis, que la pérdida de visión es solamente un dato que puede hablarnos de catarata, pero... Puede ser otra de las patologías que, que hagan que yo pierda visión, ¿no? Y me imagino que en los programas este, que faltan y los programas que ya tuviste, eh, tener retinopatía diabética baja la visión, ¿verdad? Y no necesariamente el paciente tener catarata. De tal manera que un poco quiero apoyar lo que tú decías. Baja de visión puede ser el síntoma principal de una catarata, desde luego que sí, deslumbramiento, halos, en fin, pero también puede ser otro tipo de enfermedades. Y qué mejor manera de hacer un diagnóstico correcto que acudan como tú. Bien lo decías, al oftalmólogo una vez al año, ¿no? Claro. Y, y bueno, con, con respecto a eso, Marisol, el paciente ya empieza a sentir que ve empañado, ve turbio, pierde un poquito la, la calidad de percepción de los colores. ¿Qué tiene que hacer el paciente? El paciente tiene que ir a una revisión con un oftalmólogo, en donde el oftalmólogo, nosotros como oftalmólogo lo que vamos a hacer es, desde el inicio, tomarle lo que es la capacidad de visión de ese ojito ya sea agudeza visual con corrección, que quiere decir con su mejor graduación, ver qué tanto llega a mejorar y ya hice una exploración que es muy detallada desde las pestañas del ojo hasta la parte interna que es la retina. De esta manera nos damos una idea ya integral de qué estructura es la que está en un momento dado, limitada, alterada o con algún problema y que nos puede llegar a justificar la baja de visión. Como lo refería Eduardo, no solamente es catarata la baja de visión, podemos llegar a, a encontrar inclusive alteraciones en el nervio óptico que pudieran ser relacionadas con un glaucoma. Es algo silencioso y que a veces no nos damos cuenta. O inclusive el diabético, en donde por su mismo proceso de descontrol metabólico en el tiempo puede llegar a generar alteraciones en la retina y esto también se traduce en una baja de visión para el paciente. Entonces tenemos que detallar todo, desde la visión, graduación y cada una de las estructuras que componen nuestro ojo. Si sí, como ven amigos, esta es una enfermedad, hablando de la catarata, que se va dando muy lentamente, pero progresivamente. Y con los, el paso de los años va opacificándose el cristalino y va disminuyendo la agudeza visual y la calidad de, de visión pero se nos olvida, y se nos olvida otra que es bien importante que es la maculopatía que es la enfermedad de la mácula en donde también es una enfermedad silenciosa que va avanzando lentamente y que también cambia genera cambios importantes en la agudeza visual yo algo que le insisto mucho a mis pacientes es que periódicamente se tapen un ojo y luego se tapen el otro. No es raro que baje la visión en un ojo y no nos damos cuenta que bajó la visión hasta que nos tapamos el bueno, y esto puede ser semanas, meses o años después. Entonces, como parte de la, de la prevención y de los cuidados de higiene o, o, o de, 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 de aptitudes o conductas que podemos tomar nosotros, el estar vigilando, y esto lo pueden hacer ustedes en su casa, queridos amigos, y. Una vez que ya detectaron que están habiendo cambios, por supuesto acudir al, al, al oftalmólogo. ¿no? Y Chucho, ya llegó el paciente, ya le hiciste tu, tu exploración completa, ves que no tiene ningún otro problema más que la catarata. ¿Qué sigue? ¿Qué ¿Le tienes que pedir estudios? ¿Se tiene que operar? ¿Qué, qué, le, qué le tienes que decir a nuestros amigos? La decisión quirúrgica siempre es un tema importante y aquí yo quisiera aprovechar el espacio para aclarar a todos nuestros amigos que nos están viendo que la catarata no es algo que nos obligue de manera urgente a intervenir a un paciente. Tenemos que tomar en cuenta la opinión del paciente, sus ocupaciones y qué tanto le está limitando esta baja visual a sus actividades. De la, de la manera que a un piloto, aviador, por ejemplo, joven, con una disminución muy leve de su visión, se compromete de manera muy importante su actividad y probablemente busque o tengamos que hacer un, un, una cirugía más rápida. A una persona de 80 años, probablemente ama de casa, que ya no, no sale mucho, ve su televisión y probablemente ella, mientras vea su tele, está, está cómoda con su visión, no hay una urgencia, no es como otras enfermedades en donde tenemos que intervenir de manera rápida, inmediata. Una vez que tenemos definida la cirugía, tenemos que hacer estudios del ojo, una ecografía que es un ultrasonido ocular que nos da el tamaño del ojo con unas mediciones que tomamos en la consulta de la curvatura de la córnea. Tenemos que conocer forzosamente el tamaño del globo ocular, eh, la medición de estas curvaturas para poder hacer el cálculo del lente intraocular que vamos a implantar en ese paciente. Es un cálculo que no tiene nada que ver con la graduación de los anteojos, porque algunos pacientes dicen, bueno, es que yo tengo miopía de menos 3, entonces póngame un lente que me cure la miopía de menos 3. Eso son muchos factores y tenemos, necesitamos ese estudio de manera obligada. Y por supuesto, no olvidar que aunque es una cirugía rápida, ambulatoria, en donde el paciente entra y sale el mismo día, necesitamos conocer el estado actual del paciente, con un electrocardiograma, unos exámenes de su sangre, y siempre le pedimos a un internista, o a un cardiólogo que nos diga que el estado general del paciente es el adecuado para poder ser sometido a una cirugía. Yo creo que esto que comenta Jesús es bien importante porque se ha dado el hecho de que las, la cirugía de cataratas se ha menospreciado y todo el mundo dice que es una cirugía muy fácil. Es fácil en manos expertas como ustedes que hacen cientos de, de, de cirugías de estas eh, al mes o al año. Sí, como ven, este es un tema álgido y de mucho interés para todos nosotros, pero tenemos que hacer una pausa. Recuerden que los teléfonos y los medios de contacto con nosotros están apareciendo constantemente en la pantalla y estaremos dispuestos a contestarlos. Regresamos en un minuto. La catarata es una patología o enfermedad ocular que opaca el cristalino y puede producir ceguera en uno o los dos ojos. En el sistema ocular, el cristalino es una estructura transparente que se ubica entre el iris y el humor vítreo y actúa como una lente que permite enfocar los objetos. En un estado saludable, el cristalino es transparente y permite que los rayos de luz pasen libremente. Gracias a ello los objetos pueden verse de manera clara. Sin embargo, cuando se les forma una catarata, el cristalino se opaca y obstruye el paso de los rayos de luz. Por lo que, entre otras cosas, la vista se torna borrosa o nebulosa. Los colores se ven desteñidos. Las luces resultan demasiado brillantes. Hay dificultad para ver de noche o los objetos se ven dobles. La catarata se desarrolla lentamente y puede ser de tres tipos: subcapsular, si aparece en la parte trasera del cristalino, nuclear, si aparece en la zona central, o cortical, si aparece en la periferia y se extiende al centro en forma radial. Aunque a ciencia cierta no se sabe cuáles son los factores que provocan la aparición de las cataratas, se han logrado identificar, entre otros, los siguientes factores de riesgo: la edad, la diabetes mellitus, la hipertensión, la exposición a la luz solar, el tabaquismo, el alcoholismo, la deshidratación, la mala nutrición, la cirugía ocular y la miopía alta. Una de las opciones para combatir las cataratas es la cirugía, procedimiento poco invasivo mediante el cual se sustituye el núcleo del cristalino por un lente intraocular. Cabe resaltar que existen diversos tipos de lentes intraoculares, con los cuales es posible compensar de manera natural la visión cercana, intermedia o lejana, o bien todas ellas. Gracias a este procedimiento quirúrgico, las personas pueden reducir o evitar el uso de anteojos y recuperar el óptimo funcionamiento de su vista. Bien, seguimos hablando de cataratas y lentes intraoculares con nuestro panel de expertos y ya ahorita estábamos hablando de las complicaciones que puede haber, algunas de las ciertas complicaciones que puede haber en una cirugía que en teoría debe ser perfecta, siempre y cuando se haga en lugares adecuados y en, en manos expertas. Nos hemos enfocado un poco a hablar de la catarata más común que vemos, que es la catarata del adulto, pero Marisol, tú hace rato tocaste el tema de la catarata en niños, la catarata congénita. Quisiera nomás dejar un último mensaje a nuestros amigos antes de pasar a las diferentes técnicas quirúrgicas. ¿Qué, ¿Qué tienen que saber ellos con respecto a la catarata cuando el niño nace con una catarata? El niño tiene que ser revisado precisamente por el pediatra y el pediatra, que es el primer contacto que tiene el niño en sus revisiones, ahí le va a detectar que hay una pérdida de transparencia en la parte central del ojito. Se ve opaco, ¿no? Se ve opaco, se ve blanquecino, mate. Esto va a ser, también lo vamos a poder notar en niños un poquito. Esto es en cuanto al bebé. Si tenemos un niño un poco más grande, podemos inclusive intuirlo cuando el niño trata de caminar y empieza a chocar con los objetos, ya que esta catarata pudiera ser tanto en un ojo como en los dos. Y esto me va a dar en un momento dado o guiar al respecto de que su visión está siendo limitada. Tenemos que ahora sí llevarlo, si es que el pediatra en un momento dado no hace la aclaración al respecto del familiar, de llevarlo al oftalmólogo, lo tenemos que llevar con un oftalmólogo para que le haga la revisión al respecto de cómo está el estado de sus ojos. En el niño, si es una catarata en un solo ojito, prácticamente se hace el diagnóstico de una catarata congénita, monocular, y el tratamiento es cirugía en el momento en que se hace el diagnóstico esto va a depender también obviamente del tipo de opacidad en donde esté ubicado y del tamaño y densidad de la misma sí pero si la tenemos también bilateral o sea en los dos ojitos tal vez el tratamiento tiene que empezarse a dar con estimulación o si no lo espera y son muy densas también probablemente el tratamiento aquí es quirúrgico y tiene que hacerse en etapas tempranas ya que se va limitando la visión y el desarrollo de la visión del niño hacia etapas futuras. Entonces debemos de tratarlo de una manera muy pronta y con revisiones con alguien que esté realmente entrenado en ello. Esto es bien importante porque lo primero que notan los familiares es como que se ve opaco Blanco. el ojo, como que pierde brillantez el ojo. Y la urgencia de llevarlo con un oftalmólogo es que puede ser una catarata. Pero puede ser algo mucho más serio, que es un tumor en la retina, es un cáncer en la retina. Y tristemente la gente se muere de eso, los niños se mueren si no los detectamos a tiempo. Entonces el oftalmólogo tiene que estar entrenado para dilatar pupilas, poder ver bien el fondo de ojo, hacer estudios. Y esto implica ya un abordaje multidisciplinario. Entonces Chucho hablaba de que no hay una urgencia real en operar una catarata. Yo creo que este sería el único caso donde sí, sí hay una urgencia real para atenderla. Y, y, y en casos unilaterales, como dice Marisol, ahí sí el, 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 el manejo temprano es muy importante. ¿no? Sí, en, en el niño es un tema totalmente aparte. Ahí sí estamos obligados a incidir lo más rápido posible, porque el ojo para ver bien necesita ser entrenado. Y tenemos hasta los siete años o antes. Durante los, estos años es en donde el ojo puede adquirir su madurez total para mantener una imagen adecuada. Si algo tapa el paso de la luz, el ojo ya no se entrena y pierde esa habilidad. Aunque se corrija después, ya no va a poder recuperar una buena agudeza visual. El ojo necesita un entrenamiento. Recalcar la importancia de valorar este reflejo rojo y que, para que les quede clarísimo a nuestros amigos que nos están viendo, es algo bien fácil de hacer. Todos hemos visto en alguna fotografía que nos toman en la noche, que en la foto se ve que nos, los ojos nos salen rojos. Y lo podemos ver en cualquier fotografía. Hay que intentar hacer ese mismo ejercicio viendo al niño de frente y poniendo una luz, que ahora con los celulares está muy a la mano. En la noche, si se puede, que donde la pupila está un poquito más grande, se le pone un, un estímulo luminoso y tratamos de ver que se vea rojo. Eso lo conocemos nosotros como reflejo rojo. Cuando se ve blanquecino, puede ser algún tumor, puede ser la catarata. ¿Puede ser alguna otra patología en donde se ve comprometido el desarrollo visual de un niño? Nuevamente esto es lo importante amigos de ir a un centro adecuado con gente especializada y donde realmente la evaluación oftalmológica se haga de forma integral y no nada más hablar es una catarata y hay que operarlo. ¿no? Y bueno, desafortunadamente tenemos poco tiempo y yo quisiera pasar al manejo. Ya diagnosticamos que el paciente tiene catarata, niño o adulto, ¿qué le ofrecemos? ¿Cómo, cómo lo puedes operar? Lalo? Para empezar, yo creo que tendríamos que decir, José Luis, que, que eh, no existe un tratamiento médico demostrado para la catarata. ¿sí? No existe ningún libro, ningún lugar del planeta Tierra que diga que ponerse gotitas de esto o comer el otro, en fin, cure la catarata, ¿sí? no, no hay forma de solucionarla más que con cirugía. Hoy por hoy, la medicina de hoy solamente nos puede ofrecer un, un camino de salida al, al problema de la catarata y se llama, como tal, someterlo a cirugía. Ahora, para operar hay diferentes técnicas quirúrgicas para resolver el problema. Técnicas un poquito más invasivas, que se llaman extracción extracapsular de catarata, y técnicas menos invasivas, que se llama facomulsificación. La diferencia es que el tamaño de la herida en una cirugía extracapsular. Es mucho mayor. La, la incisión quirúrgica se hace entre la córnea, que es la parte transparente del ojo, y la parte blanca que se llama esclera. Ahí se hace la incisión. En un extracapsular la herida es mucho más grande. En una facumulsificación la herida se hace tan pequeña como un par de milímetros. De tal manera que esto establece diferencias no solo para el cirujano que lo va a hacer, establece diferencias para el propio paciente. La recuperación visual de un paciente que se le hace una herida de 2 milímetros, es mucho más rápida. Un paciente que se opera con, con facomulsificación y que se opera hoy, probablemente para el día de mañana pueda tener una visión prácticamente al 100% de la visión de cualquier este, persona sana, siempre y cuando el resto de su ojo sea sano, ¿sí? que no tenga ninguna otra patología más que la pura catarata. De tal manera que sí, la real diferencia es que el paciente se rehabilita, empieza a hacer sus actividades habituales mucho más rápido con mucho mejor agudeza visual, entre más pequeña es la, la incisión ¿no? quirúrgica. Y sí, esto, y creo que vale la pena que nuestros amigos les quede claro, hay varias formas de, 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 de operarla, y, y el hecho de que ahora es que operaron a mi comadre, operaron a mi mamá y se recuperó muy rápido, pues es cierto, las cirugías han ido avanzando muchísimo pero esto implica una curva de aprendizaje mucho mayor, es una cirugía más complicada, es una cirugía más especializada que requiere un, un equipo adecuado y que nuevamente yo el mensaje que les quisiera dejar a nuestros amigos es que cuando los vayan a operar sepan con qué los van a operar, con qué técnica y con qué equipo. ¿no? Y dentro de todos estos equipos, eh, Chucho... Viene la segunda parte que es bien importante, que es el lente que le vamos a poner al paciente. Ya nos hablaban ustedes que hay que hacer algún estudio y vamos a quitar el cristalino y hay que poner un lente para que pueda ver. ¿Hay un solo tipo de lente? Es importante entender primero que necesariamente debemos implantar un lente al extraer el cristalino. De otra manera, el sistema óptico que hablaba Marisol al principio queda incompleto. Y un paciente sin lente intraocular, ya con el la extracción del cristalino, requeriría una graduación de anteojos muy, muy alta para poder compensar este sistema incompleto. En Entonces se implanta un lente intraocular y existen diferentes tipos de lentes. Los lentes que conocemos de manera más frecuente son los lentes que permiten que el paciente recupere su visión lejana. Se pone un lente que se llama un lente monofocal, hay diferentes eh, formas en su diseño dependiendo si es esférico o asférico pero lo importante es que corrige la visión lejana. Entonces el paciente queda viendo ya muy bien de lejos y necesita lentes para ver de cerca. Como decía Lalo, estamos viendo cada vez a edades más tempranas el problema de la catarata. Y entonces podemos eh, operar a un paciente que esté en su vida útil, su vida profesional, y se vea truncada la, la capacidad para ver de cerca. Y entonces puede ser que el paciente requiera, Ver bien de lejos, pero también ver bien de cerca. Y podemos entonces elegir lentes que son multifocales, tienen diferentes focos y que permiten la recuperación visual para cerca, a una distancia intermedia y con la visión lejana. Dentro de esta gama de lentes, cada vez se han ido perfeccionando, lo más actual en esta tecnología son los lentes trifocales, en donde el paciente puede tener una recuperación visual muy aceptable para lejos, cerca y a distancia intermedia. Hay algunos pacientes que tienen una graduación previa. Por ejemplo, yo que uso anteojos, pues tengo alguna graduación ahí en mi ojo. Y hay pacientes que tienen astigmatismo. Y el astigmatismo elevado requiere ser corregido también y lo podemos hacer con un lente intraocular que corrige el astigmatismo. Este lente se llama un lente tórico tiene la capacidad de corregir el astigmatismo previo. Y hay combinaciones, lentes multifocales tóricos, lentes trifocales tóricos, en donde necesitamos resolverle su problema visual a un paciente probablemente ya en su edad productiva y para que la pueda recuperar lo mejor posible. Es básicamente la diferencia en estos lentes. Es fantástico lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Durante mucho tiempo quitábamos el cristalino y todos recuerdan esos lentes muy gruesos que tenía que usar la gente porque no había cómo poner un lente dentro del ojo y luego como muy bien lo, lo, lo platica Jesús y poníamos lentes y la gente podía andar bien y ahora y, pero no veía de cerca y ahora podemos resolver todas las, las uh, defectos refractivos con un lente in, 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 incrustado, in, 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 implantado dentro del globo ocular a través de una mínima incisión y que permite una recuperación fantástica. Y para eso me gustaría invitarlos a ver un, un video. de, de un metro y medio, más o menos un metro, no, o sea, sí veía pero no distinguía yo bien las cosas, eh, pero hoy sí, o sea, después de mi operación, este hoy sí la veo, distingo bien las cosas a más de cinco o seis metros, hoy sí ya las alcanzo a distinguir bien, antes veía yo el bulto pero no distinguía yo quién, quién era, hoy sí. Me molestaba, o sea, me he tenido que usar el lente de fotogrey de o lente oscura, o sea, unas gafas oscuras. Bueno, el día de hoy me siento bastante bien. Siento como que sí mi visión sí ha cambiado bastante. Este porque antes me tapaba por ejemplo el ojo derecho, o el izquierdo, pues me tapaba el ojo el izquierdo y, y no veía mucho, pero hoy sí, me he tapado el ojo derecho y veo bastante bien. Bueno, mi trabajo siempre ha sido soldador este, y, y hay, hay unos vidrios de diferente número de sombra eh, Yo antes usaba una sombra 12 o 14 A hoy bueno antes de mi operación tenía yo que ocupar el 10 o el, el 10 o el 11 para poder distinguir. Bueno, ahorita no he visto después de mi operación no he visto si puedo ver con el 12 bien, pero yo presiento que sí porque antes necesitaba yo el 11 o el 10 para poder ver cómo estaba yo aplicando mi trabajo. Y este, pero sí te digo que no, hoy no más que me recupere más o menos ya empiezo a trabajar. <music> Estamos de regreso en este último bloque con ustedes, estamos hablando de catarata y lentes intraoculares y yo quisiera preguntarte, Marisol, y es una pregunta que nos hacen muchos los, los pacientes. ¿Voy a estar dormida durante la cirugía? ok José Luis, mira, la respuesta es no. Vas a estar, se puede llegar a hacer tres tipos básicamente, una en donde únicamente te bloqueo el ojo a través de una inyección y lo que voy a hacer es que no tenga sensibilidad, que no te moleste el procedimiento. Otro en donde de pronto tu tipo de personalidad es un poco más nervioso de lo habitual y no nos puedes llegar a ayudar debido a esa circunstancia. Entonces decidimos añadirte algo intravenoso, que sería una sedación. Estás despierto, más sin embargo, estás ligeramente como adormecido, Adormi <laughs> dicho de dormitando. otra manera. Y el último, que sería anestesia general en donde sometemos casos muy específicos, por ejemplo, casos en donde el ojo es extremadamente grande y podemos correr un riesgo mayor al colocarle un bloqueo nada más del ojo. Pudiéramos llegar a entrar al ojo nada más bloqueando o colocándole la anestesia. Dos, personas donde en un momento dado no tenemos un control al respecto de movimientos involuntarios, por ejemplo, el Parkinson en donde ellos tienen movimientos involuntarios que nos condicionarían un problema muy grande para poder operar esta estructura. Y obviamente los niños o personas demasiadamente eh, estresadas, en donde se requiere un manejo ya, en donde lo voy a dormir por completo para evitar eventualidades durante el procedimiento. La mayor parte de nuestros procedimientos, el 90%, lo hacemos con anestesia local. Hay otro que pudiera llegar a generarse, que es la tópica únicamente con gotas, nada más que tenemos que escoger muy bien al paciente, un paciente muy cooperador, en donde realmente la única alteración que tenga es catarata, no tenga ninguna otra alteración en ninguna de las estructuras que vamos a tocar para poder realizar el procedimiento. 90% de nuestros procedimientos se realizan con anestesia local. Como ven amigos, la cirugía de catarata que se habla tanto en okay. la calle pues tiene muchos sesgos, tipos de cirugía, diferentes tipos de lentes, diferentes tipos de anestesia, tal forma que nuevamente le recomendamos, si empiezan con síntomas, vayan con el oftalmólogo, vayan a lugares adecuados donde se opera con gente experta este, este tipo de cirugía y las condiciones adecuadas. Y dentro de esto, Chucho, no es raro que el paciente nos diga, ¿me puede operar los dos ojos a la vez? ¿Qué, sí. ¿qué les diría? Es una, es una pregunta muy frecuente. La, la respuesta... Desde mi punto de vista, creo que estamos de acuerdo aquí en el foro, es rotundamente no se debe hacer. Se puede, por supuesto, no se debería. ¿Qué es lo que tememos o por qué tomamos esa decisión tan radical? No hay que olvidar que cualquier procedimiento quirúrgico involucra posibles complicaciones o eventualidades. Una complicación en la cirugía de catarata es la posibilidad de que el ojo se infecte después de la cirugía. Esto se denomina endoftalmitis. Y el riesgo de una endoftalmitis es muy bajo, extremadamente bajo, 0.02%. Pero si se va a dar cuando se hace una cirugía simultánea de ambos ojos, ese porcentaje tan bajito pudiera entonces afectarse los dos ojos. Y una secuela de una infección intraocular después de la cirugía podría terminar en un escenario muy devastador e incluso en la necesidad de quitar el ojo porque no podemos controlar la infección dentro de él. Algo comentaba Eduardo de cómo se forma, es todo un, un tema muy interesante, cómo se forma el globo ocular. Y esas características le atribuyen al ojo una habilidad muy mala para defenderse de las infecciones. Porque cuando tenemos infecciones en otros lados, los medicamentos que nos van suministrando a través de las venas tomados o inyectados, Rápidamente alcanzan concentraciones efectivas para combatir las infecciones. En el globo ocular no es así. Necesitamos introducir los medicamentos dentro del globo ocular y a veces ni siquiera eso es suficiente. Y la cercanía del globo ocular con el cerebro puede complicarnos la infección a, con, con efectos muy graves. Entonces, no, la respuesta es no. Y. Entendemos, por supuesto, que el, el tema económico es siempre importante para el paciente. Nada más comentarles y que ellos estén enterados de que la economía en la cirugía de catarata puede lograrse eh, dejando de tener insumos de, de buena calidad. Hay lentes intraoculares de muchos tipos, ya dijimos, pero también hay lentes muy económicos, muy baratos, con menos diseño. Y eso, por supuesto, disminuye los costos. Y el paciente muchas veces toma su decisión quirúrgica evaluando tres o cuatro costos, que pueden ser muy diferentes. Yo creo que todos estamos de acuerdo que el problema económico es importante y que tratamos siempre de favorecer la economía, pero que no escatimen sus recursos por abaratar un procedimiento quirúrgico quitando seguridad, quitando tecnología o poniendo en riesgo algunas otras algunas otras cosas que debemos hacer durante el equipo. Eso es bien cierto, porque además, como siempre decimos, lo barato puede salir caro, ¿no? Y, bueno, ese es un gran mensaje que, que vale la pena que nuestros amigos lo entiendan, porque desafortunadamente hemos caído en esa guerra de precios donde, donde todo el mundo está ofertando cirugías, pero no ofertan calidad, nadie habla de poner un mejor lente, unas mejores condiciones, la gente, el, el, el argumento real para atraer pacientes es el precio. Entonces, Pregunten bien qué lente les van a poner, con qué equipo, con qué, con qué eh, instrumental y quién los va a operar. Eso también es bien importante. ¿no? Y Marisol, el paciente ya lo operaste, uh -huh. ya salió de quirófano, necesita estar en cama, necesito cuidados especiales. Realmente necesita reposo relativo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede estar en su casa, caminar, estar sentado, no necesariamente postrado. Y esto eh, a las 24 horas se le revisa, se le quita el parche, lo observamos y puede hacer realmente el 90% de actividades. Mínimamente lo que se limita es el uso en un momento dado de eh, factores ambientales que lo pudieran eh, exponer a cosas que no son de ayuda en las primeras horas y que pueden incondicionar una infección, como son el uso, no sé, de piscinas, sauna o ambientes en un momento donde estén muy concurridos y que tengan muchos contaminantes de otro tipo. Y la colocación de sus gotas, que lo va a indicar el oftalmólogo, realmente es durante el transcurso del día, en un periodo dependiendo del proceso inflamatorio, eh, van a hacer la dosificación de las mismas y un analgésico, pero realmente la mayor parte de los pacientes no la requieren. O sea, realmente es muy rápido, periodo de una, máximo dos semanas, ya pueden... Eh, llevarse a, a trabajar a su labor cotidiana sin ningún problema. Entonces es una recuperación muy rápida. Lalo, esto que comenta Mercúl es bien cierto. Y normalmente lo que vemos cuando el paciente está bien operado en manos expertas es una recuperación rápida donde no necesita, por supuesto, ni reposo ni grandes cuidados. Eh, y otra de las grandes cosas que vemos o preguntas, Lalo, es... En un paciente que tú operaste que va con un postoperatorio normal, puede volver a salir la catarata. No, a ver, los libros definen que la aparición de la de la catarata secundaria, pero un poco para que el paciente entienda, que no no es que exista la catarata, es como es como José Luis que dijéramos que a alguien lo operamos de, de apendicectomía, le quitamos el apéndice y después le dijimos que tiene apendicitis, ¿va? Eso no existe. Cuando quitamos, removemos una catarata del, del globo ocular, lo que hacemos es que el cristalino de la lente, esta es la lupa que yo les hablaba hace un rato, es una lente que es así. Entonces, en la cirugía, en términos globales, sencillos, quitamos esta parte de la bolsita, la sacamos del ojo, extraemos la catarata y luego ponemos el lente intraocular apoyado. En la parte posterior de la bolsita. Porque si quitáramos toda, el simple, el lente se caería, ¿no? Entonces apoyamos sobre esa parte del, del globo ocular. Ahora, esa parte del globo ocular, la parte posterior de la bolsa donde estaba la catarata, es del ser humano, no es artificial. El lente lo es, esa parte no lo es. Las células de las que está hecha esa parte del globo pueden crecer y opacar entre la lente intraocular. Y esta parte de la bolsita puede opacar la visión. No es que les salga una segunda catarata, no existe eso. Pero sí el paciente puede notar que nuevamente, no les pasa a todos los pacientes, se les, se les empañe un poquito nuevamente la visión. Esto tiene una solución muy sencilla, muy fácil, que requiere sentarse tres minutos en un láser. Antes se requería quirófano, hoy con un láser se le dan tres disparos al paciente y se resuelve por completo el... El problema de tal manera que no, no existe que vuelva a salir otra vez la catarata, y sí existe una solución muy sencilla que se hace con un láser y se resuelve. Sí, muy, muy, muy claro y muy objetivo, Lalo, muchas gracias. El tiempo se, se nos ha ido de volada, la verdad es que la plática es muy amena, hablar de cataratas es muy amplio, pero yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes una conclusión muy rápida. Marisol. Yo les recomiendo que vayan a sus revisiones periódicas cada seis meses, máximo cada año. No solamente el tema de la catarata que nos incumbe ahorita se puede detectar y dar tratamiento oportuno, sino cualquier patología que nos ponga en peligro la visión hacia el futuro. Mejor revísense periódicamente. Chucho. Sí, conocer nuestro estado de salud en general, una vez que identificamos los problemas, trata de resolverlos lo más pronto posible. Si bien no es una urgencia, estamos en una época en la cual podemos resolver la catarata de manera muy sencilla, relativamente fácil cuando se hace en los medios adecuados, y el paciente pudiera resolver su problema visual cuando más lo necesita. Ya no estamos en la época en la que tenemos que esperar al término de la catarata madura, que, que el paciente no viera nada hasta que... para tomar la decisión quirúrgica. Entonces, resolverlo y utilizar esa, esa visión para nuestra actividad profesional. Lalo José Luis y amigos y compañeros oftalmólogos, yo creo que mi conclusión estaría girando alrededor de prevención, prevención y prevención. Si por algún motivo me está cambiando mi visión, va a ir al oftalmólogo porque pues, puede ser una catarata que tiene una solución sencilla y de eso es lo que estamos hablando. Hermanos, expertas en lugares correctos, tiene una solución sencilla y rápida. El problema es que no sea una catarata. Y el problema es que me esté, esté con problemas de glaucoma que me puede dejar ciego, que tenga retinopatía diabética y se me desprenda la retina porque tengo el azúcar muy alta y porque tengo 25 años de ser diabético, porque me entró un cuerpo extraño al ojo, porque tengo una úlcera provocada por un lente de contacto y bacterias. Es prudente hacerse revisar para saber qué me está bajando la visión y desde luego darle una solución rápida y, y expedita el problema. ¿no? Bueno, pues se nos fue el tiempo. Y nuevamente, amigos, les agradecemos que hayan. Estado con nosotros, que nos acompañen en esta serie de programas. Hay mucho que hablar de, de Catarata. Esperamos pronto volver a tener a nuestros invitados aquí. Y los invitamos a nuestro siguiente programa donde hablaremos de estrabismo y problemas refractivos de los ojos. Nuevamente, muchas gracias y es un placer, una gran, gran sesión con gracias. ustedes. Muchas gracias. gracias.